¿Qué onda, gente? Bienvenidos de vuelta aquí al Ragnarok, ¿no? Con nuestro amigo Kratos y Freya, donde lo dejamos en el video anterior. Y pues estamos saliendo aquí de nuestro encuentro con las nornas, ¿no? Todos tenemos nuestras inclinaciones, y la tuya es salir corriendo hacia el peligro para defender a los que amas. ¡Obvio! No pienso cambiar, no en ese aspecto. ¿Por qué deberías? Mi ¿no deberías? Aparentemente es matar a los que amo. Ok. No necesito que me consuele. Tú sí deberías cambiar. Esa fue una acusación cruel. Ninguno de nosotros cree... La verdad puede ser cruel. ¿Piensas lo contrario? No. No. Pero el destino de Baldur tuvo muchas causas. Profecías entre ellas. ¿A qué te refieres, hermano? En mis tierras hay muchas historias. Ok. De los que cumplieron profecías. Vamos. Para intentar evitarlas. Así fue cuando Freya intentó proteger a Baldur. Y también cuando acusé a mi hijo de ir a Asgard. Entonces estamos de acuerdo. Sería una locura ir tras Heimdall. No. Si Heimdall debe... Si quiere matar, exacto. Viva, entonces Heimdall debe morir. ¿Cómo puedes decir eso sabiendo lo que sabes? Porque si Heimdall es una amenaza para mi hijo, debo actuar. ¡Claro que sí! Bien jugado, Nornas. Perfecto, bien dicho, men. Me encanta. La palabra del destino. Gente, ya saben que así de inicio... Si quieren apoyar al canal, pueden ir dejando su like, suscribirse al canal si todavía no están suscritos y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un video a este canal, que estamos subiendo la serie completa, ¿no? El que esté perdido por ahí, se haya perdido algún capítulo, los tienen todos en el canal, ¿ok? Consideremos nuestros planes. Así que bueno, vámonos a casa. Escucha, hermano, antes de que tomes alguna decisión precipitada, ¿por qué no te relajas un poco? Estoy seguro de que dejamos un par de cabos sueltos por resolver. Dale a tu mente tiempo para procesar todo. ¡No! Creo que hay cosas por hacer aquí en el lago. Aunque por mí, mejor podríamos pasar tiempo en cualquier otro lugar que no sea Midgard. Es tu decisión, hermano. Vámonos, la verdad, porque ya he hecho todo lo que hay que hacer en el... Están disponibles varias mejoras. Regresa a la tienda para mejorar tu armamento. ¿En serio? Ok, gente, le hemos puesto una armadura nueva para probar, la verdad. La armadura era lo que me daba el ralentizar el tiempo al momento de esquivar. He cambiado, esto pues me da otros beneficios. No sé, voy a probar, la verdad. Quiero ver qué tal me va con esta, si no vuelvo. Es que me gusta mucho el tema de ralentizar el tiempo al esquivar en el último segundo. Siempre fue como que la habilidad... más usada desde el God of War 1 y más que todo para conservar la costumbre. Este poder de Heimdall. La usaba aquí. Pero es más como que lea a la persona, ve su intención. Mi intención será matarlo. Sabe que no le dará ninguna ventaja. Hermano, no debes subestimarlo. Él anticipará cualquier movimiento que hagas. Si lo vas a enfrentar, necesitas algo más, alguna ventaja. Ya lo probé con Atreus. Está bien. Me humilló muy hardcore, la verdad. Ah, lo inevitable. Preguntar a los enanos. Y fuerza bruta no funcionará. Tipo, prevé lo que voy a hacer, pero no tiene la fuerza para contrarrestar mis ataques o algo así, señor, ¿sabes? ¿Puedo robarle un poco de su tiempo? Dime, Rata Tosker. ¿Qué haremos? ¿Qué ha pasado? Es lo que quieres. Me enteré de que asesinaron a Nidhogg. Oh. Sí, fuimos nosotros. En consecuencia, tus crías andan sueltas por los nueve reinos. ¿Y qué tiene? Desafortunadamente, sin un modelo adecuado a seguir que los supervise, esas pequeñas criaturas acabarán haciendo fechorías. Con el tiempo... Está bien, me siento culpable. Menos la voy a hacer. Los nueve reinos por completo. Para evitar un destino tan nefasto... No hoy. Me gustaría que me no sé si hoy. Los Lindwyrms. Creo que podría ser una buena figura paternal durante su crianza. Encontrarás a ¡tú! Los especímenes royendo en grietas por los reinos. Usa este dispositivo seguro para agarrarlos y traerlos aquí conmigo. Ratatoskar va a ser padre de esas... De los lagartijos estos gigantes. ¿Por tu cuenta? Exacto. Tengo vasta experiencia manejando personalidades extremas. Comparado con las luchas emocionales que tengo en el sentido más literal... Me atrevo a decir que criar un puñado okay. de pingüins será pan comido. Ok, vamos a ver. Vamos a continuar un poco con la historia porque llevo varios capítulos haciendo misiones secundarias. Entonces quiero continuar con la historia. Las normas dicen que Atreus será asesinado por Heimdall. El plan es matar primero a Heimdall. Heimdall, exacto. Oh, wow. Bastante simple. Bien. Heimdall, veamos, nunca pierde. Ve todo lo que va a pasar, poco sociable en las fiestas. Lo sabemos. No va a ser fácil.
Cualesquiera que sean sus ventajas. ¿Cuál es el secreto? Las superaré con las mías. ¡Esa es la idea! Debes agobiar sus sentidos, ¿ves? Y tengo justo lo que necesitas para lograrlo. Agobiar sus sentidos. Ve por Draupnir. ¿Draupnir? Pero lo necesitamos, nuestro material. Tenemos suficientes y ¿qué es eso? Para compartir. Aunque así fuera, Draupnir no es un arma. Porque habría de... lo vamos a combinar con... ¡Exacto! Trae Draupnir rápido, que necesito saber qué es. Diablos, es una brillante idea. Muy bien. Supongo que no hay más que ir por... ¿Qué? Draupnir. ¡Tráelo! ¿Y ahora qué? Draupnir. Sabía que estos dos lo habían robado. Y Odín me culpó a mí cuando desapareció. ¿Ellos robaron el Draupnir? ¿Qué no, es el Draupnir? ¡Maldita sea! Solo devolvimos lo que nunca se debió haber regalado. ¿Cómo me ayudará a matar a Heimdall? No te preocupes por eso. ¿Por qué está tan preocupado, Sindri? ¿Por qué está tan preocupado, Sindri? Pero solo para guardar el Draupnir necesitarías... ¿Qué decías? Así que ahora pretendes matar a Heimdall. La violencia no se previene con violencia, Kratos. Realmente pensé que entendías eso. Hijo, si va a matar a mi hijo, yo lo mato primero, ¿ok? Así de simple, olvídate. No permitiré que le pase nada. Incluso si desata un... Desate lo que desate, bro. Bastante simple de entender. ¿Qué es ese Draupnir y por qué lo tiene aquí escondido? Son anillos, ¿no? Sospechoso. Te extrañaré, pequeño. ¿Qué es? ¿Su precioso? Un anillo para dominarlos a todos. ¡Lo tengo! Creo. Se parece un poco a Gollum, la verdad, Sindri. Una referencia, supongo. Ay, qué rico, ¿eh? Puede ser masajeador este control. Está con el vibrador, ¿sabes? No solo para Atreus, sino para todos. Es la mano izquierda de Odín y tiene el cuerno que da comienzo al Ragnarok. Si es posible eliminarlo, y seguramente sea una trampa, porque ese bastardo conoce tus intenciones. Kratos, nunca vi que nadie le pusiera siquiera un dedo encima. Nadie. Bueno, recogí lo que se podía recoger. Papá lo va a hacer. Debemos ir a Svartalheim a buscar el resto de los materiales. Y tendremos que visitar a... la señora. ¿Qué señora? ¿Quién es la señora? Es Svartalheim, un reino de los enanos, ¿no? Vamos a volver, ok. Nice. Kratos, cuando tú digas. Ahora. Vamos, estoy ansioso, quiero probar mi nueva armadura. La señora. No tengo idea de qué está hablando, hermano. Nos vemos. ¿No vas a venir? Dijo, tenemos que ir a Svartalheim por los materiales. Ok. Al parecer... ese tenemos. Hora de soy solo yo. Yo me encargo. ¡Oh, no! Todo esto fue mi idea. Yo hablaré con la señora esta vez. Nunca tengo la oportunidad de hacerlo. Hay razones para ello. Brock irá. ¿Qué? No. ¿Ya escuchaste? Deja de preocuparte. No voy a meter la pata. ¿Por qué, Brock? ¿Qué demo? Supongo que está un poco enojado con Sindri. Por los mil demonios. ¿Piensas que eso nos detendrá? ¡Piensa de nuevo! ¿Por qué no pude ir antes?
¿Por qué no pude ir antes? ¿Qué está pasando? ¿Qué fue todo eso? Oh, es solo Sindri tratando de acaparar la gloria. La misma mierda de siempre. Eso no. La puerta. ¿Qué le pasa a la puerta? Yo te estaba pensando en eso, Debe haberle estado metiendo mano. En respuesta Durling. A todas esas incursiones que hiciste. Pero que no se preocupe, esa cabecita tuya, Brock, vino preparado. Conozco caminos de entrada y de salida de los viejos tiempos. Puertas a las que nunca se les ocurriría ir a ver. Ok, podría haber sido Durling, tal vez. Estúpido. Porque hemos visto que está trabajando para Odín. No sé. Brock, yo la dejo ahí para que lo piensen. Esta es su parada. Túnel de servicio abandonado, directo al campamento de la Forja. ¡Los veré allá arriba! ¡Vayan! Brock, y se ha ido. ¿Estás seguro de que era el indicado para esto, hermano? Confío en él. Habla sin rodeos. Y a la vez tan coloridamente. Nah, estos dudo que hayan sido los que hayan asustado a Brock. ¡Ey! No había visto que había otro. ¿Qué? Ya está. Bien. Ya Paloi. Veo que es un túnel de servicio abandonado. Ok, ahora me serviría esa cura que estaba ahí atrás. Eso parece inflamable. ¿Qué cosa? Esto no, eso era inflamable. Ok, me da un poco de pereza volver por la cura, así que vamos a seguir nomás. ¡Ey! Ok, a este tengo que quemarlo. ¡Una sombra va rápido hacia ti! ¿What? Pero si le metí mi golpe, ¿qué me estás contando, no? Okay. Este bicho me está ocasionando más problemas de los que estaba esperando que me diesen. Ok. Al final sí voy a tener que volver por esa cura, ¿eh? Muy bien. Al final voy a tener que volver por esa cura. Ok. Un oportuno derrame de aceite. He regresado por la cura, gente. A los finales sí me fue útil, la verdad. Okay. De nuevo somos los de fuego. Hay que quitarle ese escudo rápido. ¡Una sombra va rápido hacia ti! ¡Oh! ¡Pero no tenía ni ángulo, men! O sea, sí sabía que estaba ahí, pero es que no tenía ni ángulo la sombra, ¿sabes? No me esperaba que me atacase. O sea, que su ataque llegase hasta aquí. ¡Intercambio de flechas! Ok. ¿Hay otra? ¡Veneno! ¡Ah, sí! ¡Baja! ¡Bro! Este espacio tan angosto me está jodiendo un poco, ¿eh? ¿Puedo pasar por ese veneno sin que me afecte? No quería... arriesgarme. ¡Detrás de ti, veneno! ¿Qué? ¿Uno menos? Vamos por el otro. Oh. Ya está. Kratos. Kratos.
favor, escucha. Sindri, ¿qué haces aquí? Me ocupar el lugar de Brock. ¿Qué haces aquí? No. Ella. Vete. No debe. No. No vuelvas a pedirlo. Pero... Cielos. No es su culpa que Atreus escapara, ¿sabes? Lo sabía, está molesto por eso. Como el campeón de Brock. Ahí está de nuevo. Te estás insinuando y lo sabes. Okay. El hombre vivo más inteligente no lo capta. Los gigantes ocultan una misteriosa figura que cambia el destino del Ragnarok y no ves al único candidato lógico. Que ha luchado en guerras contra dioses y ha ganado. No lo defiendo. ¿Yo? Pues, cada uno tiene derecho a su opinión. Ok. Estas puertas parecen estar conectadas. Fíjate si puedes romper ese dispositivo, Lejano. ¡No! Ok, y ahora con esto le doy al dispositivo, ¿cierto? Está abierta. Muy bien. ¿Qué hay? ¡Oh! ¡Oye! ¡Estaba invisible! ¡Su puta madre, men! ¡Estaba invisible, loco! ¿Qué me golpeó? ¿Qué? Espera. ¿Tengo gente atrás? ¿Qué me golpeó desde atrás? Pero odio cuando pasan esas cosas, men. Odio cuando pasan esas cosas, men. Estaba invisible, por eso no lo he visto al inicio. Y ahorita no sé qué me ha golpeado, la verdad. Estaba con el escudo levantado, literalmente no lo he bajado en todo el rato. Y este no se parece a los que he enfrentado, ¿no? Es diferente. Ok, lo hace explotar. Ese humo. ¿No? Tira algo y lo va a hacer explotar ahora. O algo así. O era yo con mis espadas del caos que lo estaba haciendo explotar. Igual era yo, ¿eh? Creo que era yo el que lo estaba haciendo explotar con mis espadas del caos. Ok, a dormir. Bueno, esa sombra sí que era grande. No será fácil para los enanos recuperar estos túneles. Ok, y en teoría aquí. Ah, pero era solo uno. Pensé que era... Pensé que sería para abrir todos. Esa opinión tuya fue la razón por la que propusiste esta alianza. Esperas que lidere tus ejércitos en el Ragnarok. Ese es trabajo de Tyr, no mío. Es obvio que Tyr ya no es un dios de la guerra. Yo tampoco. Dejé esa vida atrás. Pero no dejaste de matar dioses. Sino, ¿qué hacemos en este reino? Forjar esta arma fue tu decisión. ¿Sabes a dónde puede llevar? Solo estoy protegiendo mi... Lo sé. Pero lo estás haciendo Kratos, quieras o no, men. Por proteger a tu hijo. Ok. Maldito. Cuidado, esas sombras están poseídas por las pesadillas. Serán aún más peligrosas hasta que las atrapamos. ¡Llama! ¿Qué me ha envenenado, men? Pero si no me ha atacado, ¿no le he dejado atacarme? ¿What? ¿En qué momento me envenenó? Pensé que no le había dado tiempo a que me ataque. Por aquí hay monstruos, ¿eh? He escuchado monstrillos. Sabandijas, tal vez, en alguno de estos huequitos. ¿Quién sabe? Pesadillas. Ok, una menos. Hermano, esa sombra encontró un lugar alto. Ya la vi. Ah, fui yo el que por pisar el veneno ese me... ¿Qué me estás contando? Lo que me acaba de pegar el veneno ese me... Ok. Muy bien. Impresionante.
Si tú lo dices. La madre de Atreus. Ya decía, ¿en qué estoy perdiendo tanta vida, amigo? Era una de los Jotnar. Sí. No hablaba de su estatura. Sé que no todos los gigantes son gigantes. No es que haya nada malo en la disparidad de tamaño. O el número de extremidades. Lo más mínimo. ¿Es esto? Ok, con esto supongo que puedo girar para que el agua vaya hacia otra dirección, ¿no? Listo, ahora podemos abrir la otra puerta. Ok. ¿Por qué preguntas? Pensaba en cómo Odín antagonizó a los gigantes durante generaciones. Casi eliminó su existencia dos veces. Ahora puede que tengas un papel que cumplir para detenerlo de una vez por todas. ¿No crees que eso sea lo que importa? Presuma saber lo que ella quería. No estoy diciendo nada que no hayas pensado antes. Sus secretos persiguen cada paso de tu camino, ¿no es así? Tal vez sí, un poquito. Sigo escuchando un bicho por ahí. Tu hijo. No tengo dudas. Ella sabe lo que dejé atrás. Sé que jamás me habría pedido eso. ¿Por qué tendría que preguntarte? Ella vio tu destino. Tres familiares de Odín muertos por el camino que ella te puso. ¿No crees que sabía exactamente lo que significaba enviarte a Jotunheim? Estos son meras conjeturas. Y puede que bastante. Sí, yo creo que sí, la verdad, pero bueno. Nos estamos esforzándonos por cooperar después de todo. En teoría debería ser este, ¿no? ¿What? No me corresponde opinar. ¿A dónde está yendo el agua? Ah, está yendo para allá. Hagamos girar esa rueda. ¿Y cómo la hago girar? ¿What? Ah, claro, aquí. Si lo congelo aquí. Si puedo ayudar. Es un comienzo. El agua cae. Pero, obviamente, tenía que haberle tirado la flecha. Para que se quede congelado mientras yo congelo aquí. Cae el agua. Trabajo en equipo. Mierda. Ok, ya la abrí. No era para jalarlo, la verdad, el hacha, gente. ¿Está medio atrasado el audio o soy yo? Ok, solo fue cuando reventé esa piedra. ¡Ah! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay, hay dos! Ok. ¿Y si les tiro mi...? Ok. Con esto no pasa nada. Es solo con mis espadas del caos. Ya está congelado ese. No lo veo, no los puedo marcar. Mierda, no los puedo marcar si no los veo. Está viniendo, cuidado. Lo había visto correr. Cuidado, no voy a hacer que haya un fuego por ahí y me termine quemando. A eso me refería. No. ¡Detrás de ti! ¡Qué pesadas son, güey! ¡No! ¿Sabes qué? Tengo la ira completa, así que ¿por qué no? Poder usar las espadas y ni bien comiencen a lanzar eso, hacerlos explotar a ellos, ¿no? Se me acaba de ocurrir. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! No. No. No pasa nada. ¡Blanco izquierdo! Pues no pasó nada, la verdad, no sé. No entiendo, no pasó nada. Esperaba que funcionase. ¿Uno menos? ¿Faltas tú? Chao. Ok. ¿Quién necesita algo de aire fresco después de eso? ¿Todos? Eso yo pensé. No, la verdad. Está cerca, puedo sentirlo. Pero esto... posiblemente me traiga un enemigo, así que...
prepararnos. Ok, no. Perfecto. A los monstruos esos grandes, pero bueno. Prefiero matarlos con mis propias armas. No intentaba provocarte ni poner en duda tu matrimonio. Solo me parece que tus pensamientos no han alcanzado a tus instintos todavía. Cuidadito, Cuidadito, Freya, no me vayas a hacer dudar sobre hacerte la próxima madre de Atreus. De momento eres la indicada para reemplazar a Faye. Ok. Cuando salgamos de aquí, te daré un poco de espacio para que pienses detenidamente si comprendes lo que significa fabricar esta arma y usarla. Significa que voy a matar a Heimdall. Y, obviamente, ganar una batalla con... ganarme de ganarme una batalla con Asgard. ¿Sabes por qué se le hace tan difícil aceptar esto a Kratos? Tal vez envíe a algunos Einherjar de vuelta al Valhalla por si acaso. Siempre es bueno divertirse. Estaría bien. Oye, gracias por abandonarnos. Oye, abajo, ¿lo lograste? Ya era hora, tengo Miedocido. Todo preparado. Ahora ya hemos estado aquí, ¿no? Debemos subir a la forja. Aquí seguro va a haber pelea, Intenta meter la mano en eso. En el anterior no hubo, así que... ¡Era broma, idiota! Tío, me ha bajado. Se acercan detrás de ti. Ok. ¡Tío, qué te ha caído, men! ¡Se lo estoy esquivando, men! ¡Mátenme, men! ¡Mátenme! ¡Mátenme! ¡Lo estoy esquivando, men! Hermano. He rodado. ¿Cómo chucha me ha golpeado con su lanza? Man. Oye, vamos. Intenta meter la mano en eso. Era broma, idiota. No estás a la altura. Detrás de ti, hermano. Su puta madre, tío. ¡Vamos! ¡Tuya! Va a tu casa. Estoy rodando, men. Me ha agarrado a la mitad de la rodada, ¿en serio? Joder, tío. Su ataque tiene un puto rango que ruedo de costado y me da aún así con la lanza. El mío no le cae, ¿no? Claro, tiene mucho sentido. ¿Será que esta tiene el punto débil de la otra, en los cuernos? No, no. No parece. No parece. Joder. Como cuando ha activado la reliquia, me... ¿Me ha rodado? Va con ese golpe. Si te congelas un ratito estaría bien, ¡No! ¡A tu izquierda! Ok. ¿Quién eres? ¿Sigrun con el puto aleteo que lo hacía tres veces? No, me va a dar, tío, me va a dar antes de que yo le dé. Falta otra. Dame esta, por favor. Ok. Toma, tío. Es que los de nivel 5, qué bestia, cómo me revientan. ¡Se me ha ido de emoción! Ok, mi hacha. ¡Aquí viene el burro! ¡Su puta madre, tío! ¡Qué profundo eres! ¡Ey, quédate eso mientras! ¡Ahí está, ¿no? ¡Toma! ¡Que te den! ¡Que te den! ¡Pesada, tío!
¡Qué asco de pava! Niño, ¡eso te despabilará! Sí, un poco, la verdad, me he despertado. ¡Ok! Hey, ¡flatulencia! ¿Qué estás esperando? ¡Estoy aquí! ¡Será mejor acabar con esos tiros! ¡Estoy con el escudo! ¡Estoy con el escudo levantado, men! Ok, por aquí era el cofre que sí cogí. Así que hay que seguir adelante. Aquí no me estoy dejando nada. Estos cadáveres. No me extraña que cierren las puertas. ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Ah, que eran tres! ¡Ni lo había visto el tercero! ¡La potencia! ¿Qué estás esperando? ¡Estoy aquí! ¿Listo? O la abro yo, ok, la abro yo. Espera, casi lo tengo. Oh, ábrela tú, ok. Bueno, adelante. No me acostumbro a ese truco. Los locales tampoco, están por delante. Actúa civilizadamente para no alertar a nadie. ¿Qué están diciendo? Debiluchos bebés de mamita chupavívoras con equipo protector. ¿Que nunca antes vieron una leyenda en persona? Ya sé por qué Sindri no quería que Brock viniese, Eso no es bueno. Ya sé por qué Sindri no quería que Brock viniese. Va a descubrir lo de... Está mal aquí, ¿no? Esos feos son... Necesitamos eso para llegar. En los cables. Debemos encontrar una manera de subir y quitarlos. Bueno, esto es emocionante. Okay. Pero sabes que está fuera de alcance, ¿verdad? No volverá a bajar hasta que nos ocupemos de ese nido de ahí arriba. Ok. Vamos, tratemos de acercarnos. ¡El viejo Brock al rescate! A ver, destruir eso primero. Que si no van a seguir apareciendo. Ok. Va a descubrir algo. Claro, por eso Sindri estaba tan empecinado en venir. ¿Por qué no podía? ¿Qué? Bueno, podrías comenzar quemando esta porquería. Eso está mejor. ¿Ok? Hermano, ¿te diste cuenta de que los enanos del campamento se alarmaron al doble al ver a Brock en vez de a ti? Parecían sorprendidos. ¿Ya ves? Ahora puedo girar la manivela y tapar ese geyser. Solo dame la señal cuando estés listo. Ahora. ¿Ya no? Ok. Y ahora, cógelo esto. Abrió la puerta, pero tienes que estar aquí para usarla, ¿entiendes? Claro, y voy. Y ahora jalo. ¡Y asciende! Claro, ya está. Desde luego, la puerta se cambió. Ok. ¡No! ¡Eso es! ¡Justo en el barco! ¡Vuelve a girarla! ¡Sí! ¡La puerta se abre! ¡Entra y despeja esos cables! Ok. Ya está. Ataque rúnico fuerte. ¡Mierda! Erupción de Atlas. Creo que nos vieron. ¿Quién es? No puedo tumbarlo. Hay enemigos cerca. Sí. ¿Te molesta? Haz algo al respecto. Ok. Saca ese nido para que la cosa pueda moverse. Por eso estamos. ¡Al fin! Ahora podemos llegar a la forja. ¡Vamos! La señora nos espera. Vamos.
Tengo sí, hubo curiosidad para saber quién es la señora. ¿Qué se hace más grande cuanto más le quitas? Bueno, veamos. Algo abstracto, espero. ¿Apetito? ¿Qué es eso? No, eso no funciona. Más grande mientras... Ah, no es tan inteligente. Majadero. ¿Qué? No entendí. ¿No lo escuché bien o lo entendí? ¡Abrupto! Creo que voy a tomar un poco para la señora. ¿Tomar qué? ¿El viento? No, idiota. El sonido del viento. ¿Cómo? Observa y aprende. Verás, la magia enana tiene que ver con lo intangible. Ok, demuéstranos. La relación entre lo que puedes tocar y lo que no. Se trata de entender. ¿Entender qué? La naturaleza de algo es más importante que su forma. ¿Se lo guardó en su bolsito? ¿El sonido? ¿Se lo guardó en su bolso? ¿Fue eso? Espera. ¿Hay que prepararnos? Espera. Vuelo problemas. Ya imaginaba ya. Tengo algo para ti. ¿Quieres pelear? Acércate y verás. Ese golpe demora mucho, hombre. Tremendo golpe. ¿Estás bien, hermano? Y no los paro. ¡Están detrás de ti! ¿Tú de dónde saliste? ¿Ok? Ya está. Todos come mocos. Me está gustando mucho esta armadura porque el, por las curas y las iras. La señora de la forja, ok. Conocerla desde que tenía la altura de una Noken, pero Sindri creía que era mala idea. Decía que yo era demasiado tosco. No obstante, lo eres un poquito, Lara. Momento. ¡Wow! Se me puso la piel de gallina en los juanetes. Ok. Oye, Brock, nunca te he visto tan emocionado. ¿Estás nervioso? ¿Qué? ¡Cállate! No, vete a la mierda. What the fuck, man? Eso no tiene respeto por nadie, man. Ok, no hay nada por aquí, vamos. Vamos, paliducho, gira la manivela y hagámoslo. Ok. No funciona. ¿Qué es esta vez? Quítate de mi camino, déjame ver. ¡Mierda! Está rota, ¿no? ¿Arreglar todo en esta maldita ciudad? Voy a necesitar un par de cositas, vamos. Ay, este lugar está muy descuidado. Prepara el interruptor. Hermoso, en serio. Muy bien, volvamos al trabajo. Una manivela más que girar y para la forja. Estoy pensando yo también y no... No se ve la forma de una forja, pero... No se me ocurre nada. La naturaleza de una... Casi le entiendo, por un momento. Ok. ¿Ahora? ¡Todo bien! ¡Gírala! Ah, no se me ocurre nada, men. Ok. Bajo el agua. Este es el tráiler también, creo. Aquí viene. Una que parece como una sirena, ¿no? Sí. Sí, 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 esta salió en el tráiler. Ok. Ella es la señora. ¿Por qué está ignorando a Brooke y solo nos ve a nosotros?
¿Ese es el viento que atrapó? Ay, el... Oh, varias cosillas. ¡Ok! ¡Uy! ¡Una armita nueva! ¿Este es el arma que va a ser capaz de derrotar a Heimdall? Necesita el ingrediente final. ¿Y cuál es el ingrediente final? La sangre de un dios. Dale tu mano. No me lo vayas a cortar, ¿eh? Tipo, una raspadita nomás. ¿Te imaginas que me corte un dedo? Ok. Un arma para derrotar a Heimdall. Tan bravo es Heimdall, bro. Estoy muy ansioso por esa pelea. Guay. Un arma para doblegar a Asgard. ¡Quiero probar esa lanza, mi! ¡Qué torada, mi! No, mi Fretor, casi lo olvido. Señora, sería un honor si lo bendice para nosotros. ¿Estás, hola? Ignora, Brock. ¿Hola? ¿Por qué ignora, Brock? Porque está muerto. ¿Qué mierda fue eso? Actúa como si yo no estuviera aquí. Las sirenas no le hablan a nuestros cuerpos corpóreos. Le hablan a una parte de nuestra alma. Una parte específica que quizás te falte. Oh, no, descubrió la verdad. Mierda. ¡Mierda! ¡Maldita sea, Sindri mentiroso come mierda! ¡Lo sabía! ¡Me morí! ¡Mierda, me morí! ¿Qué mierda quieres? Necesito una bendición. ¡Sí! ¡La que debería darnos la bendición acaba de largarse hacia las algas! Necesita la bendición de un gran herrero. ¿Qué? No, no. Yo no puedo bendecir una mierda. No tengo los pedazos de mi alma. La bendición no significaría un carajo. Es la naturaleza de las cosas la que importa, no su forma. ¡Ay, tío! ¡Qué grande eres, Kratos, mi! Está bien. ¡Qué grande eres, Brock! A ver, no hay estatura, obviamente. Que esta arma golpee con fuerza. Que sea blandida con sabiduría. Que halle el reposo cuando su trabajo esté hecho. Y acaba de escupir a mi lanza. ¡Un arma para doblegar a Asgard! Ahora sí, Asgard, me van a comer los huevos. Ok, quiero, necesito probarla. ¿Ok? ¿Cómo la pruebo? ¿Cómo la...? Hacia abajo. Obviamente. ¡Demuestra que eres un espartano! ¡Los espartanos luchaban con lanzas, además de sus espadas! ¿Ok? ¡Eso es! Asumo que no es tu primera vez con una lanza. ¡Es la primera vez que un espartano aprende a usar!
¡Exacto! ¡Lo sabía! ¡Será como en los viejos tiempos! ¡Oh, madre mía! ¡Está brutal, men! Oh. Y es como que... ¿ok? Espera, ¿y esto? Tengo uno atrás. No tengo golpes todavía, necesito liberar golpes con ella, ¿eh? Porque estoy intentando hacer combos y eso y pues no los tengo. Tira todo lo que quieras, Drop tirará más. L2 más R1. Ok. Ok. Clava hasta 5 lanzas, después presiona. ¡Ah! Ok. Hermano, esa sombra encontró un lugar alto. Va una, dos, tres. Y a ver. Ok, explota. Ya vi. Es que cuando se las lanzo, deja una marca. Ahí, ¿ve? Dos, tres. Y puedo hasta cinco. ¿Es suficiente? ¡Bastará! ¡Oh, oh, oh! Me encanta, men. El arma de un espartano. La lanza de Dropnir me parece muy digna de batalla. Veamos si puede ayudarnos a salir de aquí también. Está buenísima, men. Intercambia tu arma de lanza, ok. Y supongo que con esto. ¿Ves ese punto débil? Atasca una justo ahí. Ay, este golpe lo puedo cargar. Confía en mí. Arroja una lanza justo ahí donde se ve débil. Ok. Ya lo lancé. ¿Solo era eso? Como con el muchacho. Ok. Escucha. Aprecio lo que dijiste antes. Es bueno tener amigos cuando descubres que tu hermano es un sucio mentiroso. A ver, no lo he hecho por mal, bro. Protegerte. No era claro. Su decisión. Si un tipo muere, tiene derecho a saberlo. Anímate, Brock. Todos morimos alguna vez. ¿Eh? ¿Qué fue eso? Ok. ¿Tres? ¡Están ahí arriba! Perfecto, uno menos, ¿no? Mierda, ¿cuántos son? Ya está, ¿no? Ah, que aquí hay otro. Ok, ya está. Listo. Me gusta, ¿eh? No, el... Ok, la lanza. ¿Por qué no me deja coger esto? ¿Por los enemigos? Sí. Ok. Cofrecito aquí. Me lo estoy dejando. Ok, es por el otro lado. Acojar una lanza en algo así es una forma segura de alterar las circunstancias inmediatas. Ok. Me gusta la lanza. No es la espada del caos. ¿Alguna otra suposición, chico cinturón? Ah, de acuerdo. No es mi hacha, Leviatán. Cuanto más le quitas. Ah, es el tiempo.
Porque cuanto más te alejas de los acontecimientos, mayor es el alcance en tus recuerdos. Pero no, está guay. Eso es una tontería. Olvídalo. Hoy es un buen día. Porque le está medio, a ver, no diría humillando, ¿no? Pero sí, un poquito. Los ojos están acabando con las sombras. Será mejor eliminarlos. No estás a la altura. Ok. Estuvo bien probarla, pero... ¡Viejo Bros, arrancate! Hay que derrotarlo, vea. ¡Mierda! Ok. Acabar contigo, rápido. Por pesada. Y ahora con ustedes. Esperando. Ah, que esta todavía tiene otra pesadilla ahí. Ok, se la quitamos. Y ahora cuidado con esta. Chao. Y chao tú. Ya está. Eso sí que dio miedo. Ok. ¿Listo para la siguiente lección? Toma nota de ese como se llame. Consigue ahí hay algo. Ángulo y lánzale la lanza directo. Ah, aquí. ¿Ves? Suficientemente resistente para trepar, columpiarse, lo que quieras. Ok. Con estas, todo se trata del ángulo correcto. Debes golpear, te lo digo. Estás demasiado hacia el costado. No, desde abajo. Bien, supongo que te ganas algo de crédito extra. Ok. ¿Y aquí va a haber enemigos? Es uno de los hijos de Nito. Usa la trampa. ¡Oh, uno de los! Ok. Ok. Por eso no me esperaba. Genial, lo tienes. Ah, hola, tú. Lo siento, no era mi intención asustarte. Hola, Ratatasker. Puedes devolverle esto a Ratatasker cuando estés listo. No te preocupes. Aquí hay fiesta. Toma, toma. Eran 5, ¿no? Que podía acumular. Sí, golpéame de una vez. Claro, tengo que acumularlas de nuevo. ¿Para qué? Ah, ok. Hermano, esa sombra encontró un lugar alto. Ya no. Están detrás de ti. Oh, tío, qué pesadilla, men. Estoy rodando, men. Había rodado, ¿eh? Pero bueno. El juego dice que no. No. Detrás de ti, hermano. Es que las pesadas son estas, men. Ustedes son los pesados. Detrás de ti, hermano. No, 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 salta, salta. ¿Quieres pelear? Acércate y verás. Ok, necesito acabar con este. A tu izquierda, atención. Mierda. Salta. Ok. ¿A cuánto se ha quedado? Ya se murió el otro, ¿no? Sí, creo que Brock lo ha matado.
derecha. Oh. ¿Ya está? Ahora tú. Siempre supe que estabas loco. Pero nunca nos había visto hacer esto, ¿o qué? Supongo que no, ¿no? Cuando estuvimos con Brock no peleamos contra ningún monstruo. Ok. Muchacho, quizás sea suficiente agitación por hoy. Recoge tú el botín. Yo montaré una tienda por allá. Ok. Estaría bien, ¿no? A ver si podemos aumentar algo de la lanza, esta. Ataque rúnico ligero. Me interesa. Por aquí vi una luz antes en medio de la pelea, solo que no iba a tirar la lanza por esa luz. Pero en fin. Ok, yo creo que ya vamos a dejarlo el capítulo por aquí. Hemos conseguido un arma asesina de dioses Aesir's, más precisamente de Heimdall. Así que voy a ir mejorando las cosillas, gente. Y pues ya veremos de qué va la historia en los próximos capítulos. Ok, así que ya saben, si han llegado hasta este momento, no se vayan sin dejar su like, gente. Suscríbanse al canal si todavía no están suscritos, porque es totalmente gratis y pues obviamente es un gran apoyo aquí pues al canal para seguir motivado jugando, que igual voy a seguir jugando la verdad, gente. Pero pues me agradaría mucho que se suscriban y activen la campanita obviamente para que YouTube les avise cada vez que subamos un video a este canal, para que no se pierdan nada sobre el God of War Ragnarok, ¿no? Que nos vamos a terminar de pasar todo este juego y también próximamente pues traeremos más juegos, ¿ok? Sin más, yo los voy dejando por aquí y nos vemos en el próximo video, gente. Chao.